¿Por qué me has contado esto? Tenía que hacerlo. Ya. ¿Y ahora qué esperas que te diga? ¿No me crees? ¿Por qué iba a hacerlo? Llevo 8 años sin saber nada de ti. Y ahora me llamas para contarme esto. Piensa que sería capaz de inventarme algo así. ¿Por qué no? Todos somos capaces de mentir. Pero cuando tenemos una razón, claro. Y eso es lo que no llego a entender. Tus razones. ¿Qué quieres conseguir? ¿Esto qué es? ¿Como una especie de venganza? ¿Pero por qué? Nosotros nunca te hemos hecho nada para que tú ahora... Sí. Te estás equivocando. Eso es. Si de verdad no me estás mintiendo, entonces... Es que has malinterpretado cómo te trataba. ¿Qué me has dicho que hacía? ¿Tocarte? ¿Pero tocarte cómo? ¿Pasarte la mano por el pelo? ¿Eso era tocarte? ¿O atarte los cordones de los zapatos? Por Dios. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Por qué nunca tuviste niño? ¿Qué? Siempre me lo pregunté. Y solía decírselo a mis padres. ¿Por qué la tita Sofía y el tito Alberto no tienen niño? ¿Os gustaba tanto que nos quedáramos en vuestra casa? Fuiste tú quien decidiste no tenerlos, ¿verdad? ¿No te fiabas de él? No, ¿cómo te atreves? Voy a denunciarlo. ¿Cómo? Eso era lo que quería que supiese, para que estuvieras preparada. He hablado con mi hermana y las dos lo vamos a hacer. ¿Laura también? Sí. ¿Cómo has podido convencerla para que haga una cosa así? No me trates como si fuera una cría. Sé perfectamente de lo que estoy hablando y tú también, aunque no quieras admitirlo. Tú intentabas protegernos. Cuando llegaba la hora del baño y él empezaba a desnudarnos, a veces le decían, no, déjame a mí. Tú vienes cansado y a mí no me cuesta trabajo. Y él cerraba la cuestión. A ella le gusta que lo haga yo. Eso decía. Y tú bajabas la mirada. Recuerdo, bajaba la mirada como lo estás haciendo ahora. Y esperaba fuera. ¡Jamás entraste! ¡Mientras que no ayudaste! ¿Por qué a Luis no lo bañaba nunca? ¿Eh? ¡No es posible que no te dieras cuenta! Tú siempre has sido una cría muy consentida. El ojito derecho de todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿No te gusta tu vida y necesitas buscar culpables? ¿Es eso? ¿O es simplemente que te aburres? ¿Necesitas seguir siendo el centro de atención? ¿Y para eso te has montado todas estas mentiras? Durante todos estos años, a veces he sentido lástima por ti. Te veía como otra de sus víctimas. Cobarde. Sola. No queriendo tener hijos por miedo a parir una niña y que le hiciera lo mismo que nos hacía a nosotras. ¡Me voy! ¡Ya no! Me da igual lo que hiciera. ¿Me oyes? Me da igual. Voy a negar cada cosa que digáis. ¿Bañaros? ¿Cuándo? ¿Era yo siempre la que os bañaba? Él nunca os tocó. Él es mi marido. Y nunca, nunca os tocó. ¿Qué pruebas tenéis, eh? Ninguna. Y aunque fuerais 20 las que vinierais a contarme cosas como esta, escúchame bien, aunque fuerais 20, yo lo creeré a él. ¡Siempre a él! Y haré todo lo que haga falta. Todo. Para que esto no llegue a ningún sitio. ¿Me has entendido?